¿Qué haré hoy? Qué bueno saber si los estudiantes utilizan los servicios que ofrece el Departamento de Bienestar Social del Tecnológico Pascual Bravo. Bueno, para saberlo será necesario realizar una investigación. Tendré que delimitar el tema para que no se me salga de las manos. Me voy a limitar a investigar cuál es el perfil de los estudiantes que utilizan los servicios de bienestar social en el Tecnológico Pascual Bravo. Entonces, el planteamiento del problema, según lo dijo la profesora, sería el desconocimiento de los públicos que utilizan los servicios de bienestar para incentivar a otros estudiantes también para el mejoramiento del departamento. De acuerdo a esto, mi objetivo general sería conocer el perfil de los estudiantes que utilizan los servicios de bienestar social en el Tecnológico Pascual Bravo, de manera que permita fortalecer actividades que desarrolla este departamento. Bueno, ¿qué acciones debo realizar para poder lograr mi objetivo general? La primera será conocer los servicios que tiene el departamento para todos los estudiantes del Pascual. También diseñar y aplicar una encuesta a los estudiantes que utilizan los servicios para conocer sus intereses frente a los programas. También voy a analizar los resultados a fin de conocer los intereses de los estudiantes en torno a todos los servicios que se ofrecen en el departamento. Y voy a realizar estrategias de fortalecimiento para los programas que ofrece Bienestar en el Tecnológico. Uy, esta investigación se justifica realizarla porque le permitiría a todos los estudiantes mejorar su desarrollo integral a través del fortalecimiento de los servicios que ofrece el Departamento de Bienestar. Además de la aplicación de las encuestas, voy a recopilar la información a través de entrevistas con los funcionarios del departamento y la información impresa referente a los servicios que presta. ¡Ay! Se me olvidaba algo muy importante. La información sobre los referentes conceptuales de los temas que tienen que ver con el proyecto. Pero esto lo consultaré en libros, en revistas. ¡No! Hay muchas cosas en las que puedo investigar. Toda esta información la voy a registrar en unas fichas de resumen. Localización. Esto lo saqué de la biblioteca o de internet. No, esto fue de internet porque yo tengo la dirección web. Descripción. Aquí voy a colocar los derechos de autor. O sea, como es de internet, debo escribir todos los datos del sitio. No, menos mal me acordé. Me meten a la cárcel y no, yo tengo muchas cosas que hacer todavía. Contenido. Aquí voy a escribir el resumen de toda la información que recopilé. Voy a hacer un trabajo organizado y sistemático. Pasos para realizar una investigación. Elección y delimitación del tema. Planteamiento del problema. Objetivo general. Objetivos específicos. Justificación. Marco teórico. Metodología. Cronograma de actividades. Análisis de resultados. Conclusiones. Bibliografía y/o cibergrafía. Y anexos. Ah, ya sé. Yo me comprometí con cumplir un objetivo. Entonces voy a hacer el análisis y plantearé unas estrategias para el fortalecimiento de este departamento del Pascual. ¡Ay! Deber cumplido. Ahora sé lo que se siente hacer algo por el planeta. ¿Te animas?